Eh, ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos a ir? Si está conmigo aquí, ¿dónde vamos a ir? Miguel Ángel Rubí, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Ha dejado la americana, ¿eh? Sí, ya creo que el calor ha calor? <laughs> obligado Tú también lo confirmas, dejarla? ¿no? Sí, sí, también Como sí. consumidor que eres, sí. confirmas que... Llevo más de los consejos que ha dado Cruz Roja de lo de la cafeína Y tengo que tengo más natural pendiente, tengo que sí. bajar la cafeína Pues no es broma, ¿eh? No es broma, no es broma. Bueno, no, no son bromas las cosas que contamos aquí. Aunque puedan sonar a, a película, eh, puedan sonar a incluso a broma pesada. Eh, hoy vamos a hablar. Eh, de lo que nos interesa a todos conocer. Así que atentos, atentos, porque seguramente algunos de vosotros recibió, recibido, por ejemplo, un mensaje como el que nos va a contar ahora eh, Miguel Ángel. Eh, estáis. habéis denunciado. Un hackeo de cuentas de Instagram. Eh, que nos pueden poner en un aprieto. Sí, miles de casos ¿no? que ha habido ya. ¿no? Eh, según han indicado muchos consumidores. a través del de, de correo electrónico. En algunos casos hasta personales y cercanos que hemos tenido. Y donde todo empieza, pues precisamente por ese. por ese mensaje privado que, que recibimos. donde o bien nos llega una votación, un mensaje para que votemos para eh, que alguien sea influencer social. Sí. se dice. O bien nos aparece algún tipo de publicidad de que esa persona ha invertido en criptomonedas y que ha tenido bastante éxito en esas ganancias que ha obtenido con ello. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? porque a partir de ahí, si pinchamos en los enlaces, pues tenemos el riesgo de lo que le está pasando a muchos consumidores, a muchos ciudadanos, que es que le hackean ya la cuenta de Instagram. Es decir, le interviene la cuenta de Instagram y a partir de ese momento incluso ni puede acceder a ella. Y por tanto estamos hablando de una vulneración de la privacidad de esa persona, claro. de, de las fotografías que aparecen ahí. datos personales. Claro, y de engaños que se están produciendo a través de esa, de esa red social para que otros ciudadanos pues, caigan en la trampa. ¿no? Eh, como digo, el tema está en contestar el mensaje. A partir de esa, de esa contestación, pues, todos nuestros contactos van a recibir... Mensajes parecidos a los que he relatado anteriormente y por tanto estamos hablando de lo que empieza por una persona, pues se infecta como se cualquier multiplica virus, rápidamente. se multiplica por 100 fácilmente. Qué barbaridad. Con lo okay. cual, si nos llega un mensaje de ese tipo por Instagram, que, os, que puede llegar de un hermano vuestro, puede llegar de un vecino, puede llegar de un amigo de toda la vida, que os está pidiendo ayuda por Instagram, ponerlo en cuarentena. Lo mismo no es el canal más habitual que usáis para comunicaros, eso ya puede ser una pista. Claro, es una pista de que normalmente a lo mejor pues, si necesita alguien ayuda, pues no, nos llama por teléfono o nos escribe por WhatsApp, claro. pero no suele ser lo habitual el mensaje, el que sea un mensaje privado por Instagram. ¿no? Ante esto, nosotros como recomendaciones hemos sacado en primer lugar, mirar bien la configuración de la cuenta, es decir, bien ver las cuentas de Instagram que tenemos activas en nuestro, en nuestro dispositivo, Ver también a través de la configuración dónde ha estado abierta una cuenta de Instagram en cada momento y a lo mejor nos llevamos hasta sorpresas porque muchos de los ciudadanos que nos relataban pues han visto cuando han comprobado esto, han podido comprobar esto, han visto como su cuenta ha sido abierta a lo mejor desde Barcelona, a, a, a mil kilómetros de distancia. ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, eh, comprobar siempre eso, cambiar las contraseñas si vemos algo raro, bloquear determinadas cuentas si vemos algo raro. Ver las aplicaciones que tenemos vinculadas a nuestra cuenta de Instagram, que también ahí hay buena parte de los problemas que estamos relatando, porque son aplicaciones fraudulentas. Y sobre todo después utilizar el sentido común, es claro. decir, no clicar cualquier mensaje que nos llegue, eh, tener activado siempre y, y podemos decir que, que esté eh, actualizado el antivirus que, que tengamos tanto en el ordenador como en el teléfono móvil. Y, y normalmente poner contraseñas que sean complicadas de, de, de obtener, es decir que nos comamos un poco el coco en ese sentido y que, y que evitemos desde ese sentido práctico pues lo que desgraciadamente muchos ciudadanos están sufriendo y lo que instagram y ahí viene parte de nuestra denuncia está no haciendo, es decir, no está dando solución, no está dando respuesta a ninguno de esos ciudadanos que se ven afectados, y a nosotros tampoco, no hemos puesto en contacto con Instagram y no hemos tenido todavía una respuesta bueno, de, de la red social. Pues mal por Instagram. Muy mal programa. Atentos a, si os llega ese mensaje. Eh, eliminarlo, por supuesto no pinchéis, no hagáis ni caso, porque se trata de, de un fraude. Oye, os quieren estafar, evidentemente. Eh, estamos en verano, el que más o el que menos tiene niños en casa o cerca de casa... Y, eh, y pica y compra algún juguete acuático y demás para el niño para que se divierta. Cuidado con esos juguetes. Sí, exactamente. Hemos sacado una nota de prensa hoy en doble sentido. ¿no? Por un lado, eh, para que los padres, los familiares, sean responsables. Es decir, el hecho de que haya un, unos manguitos y demás, eso no implica que no haya riesgo. Por lo tanto, lo primero, precaución y que estemos siempre pendientes de esos menores de edad, porque desgraciadamente cada verano vemos noticias muy, muy desagradables, ¿no? Y luego también le hemos pedido a, a esos ciudadanos que también verifiquen bien el etiquetado de los productos, de, que cumplen con la normativa. Es decir, que aparece el marcado CE. Uh -huh. Mucho cuidado con el marcado CE. Sí, porque también, también puede ser eh, hackeado. ¿no? Sí, <laughs> pero, y luego porque no es una marca registrada, que eso me parece muy mal. Si se meten, cualquiera que nos esté viendo, si se meten en nuestras redes sociales, Asociación Española de Consumidores, yo he subido hace un rato una fotografía donde aparece el, el marcado etiquetado CE sí. para la Unión Europea y aparece otro marcado CE que es de China Sport. Ah. Entonces verá la diferencia, la diferencia fundamentalmente está en la, en la distancia entre la C y la E, que es mayor en China Sport que en el mercado no, bueno, CE. Pobre. Entonces yo os invito a, a que entréis en la red social y veáis pues esa fotografía y tengáis especial alerta con esos productos donde aparece la CE más distanciada. Y sobre todo, también le hemos pedido a las administraciones públicas, claro, el consumidor no es un inspector de consumo, no está al tanto de la normativa. Claro. Entonces, que, que también controlen eso y que, y que verifiquen bien todas las tiendas para evitar que exista un riesgo potencial. Y una cosa que también es un déficit de las administraciones públicas: cuando intervienen un producto o un artículo, un juguete, que son muchos, eh, no se da la suficiente publicidad. Se cuelga en una página web que es yeah. la red de alertas del ministerio. Ahí aparece la fotografía, pero claro, el ciudadano... No llega a toda la población. No llega a toda la población y el ciudadano a pie no está todo el día entrando en el Ministerio de Consumo para ver esos productos. Y digo esto porque muchos de esos productos han sido ya comprados, por lo claro. tanto, están en nuestro hogar. Claro, seguramente en nuestra casa hay alguno de estos objetos. Claro, entonces desde ese punto de vista nosotros también le ponemos un pero a, a esa red de alerta que funciona muy bien, que retira miles de productos durante todo el año pero que no está lo debidamente publicitada y lo debidamente atendida para que llegue al conjunto de consumidores. <laughs> Bueno, pues cuida, Vamos a tener el verano en paz, ¿vale? Vamos a, vamos a dedicarnos el verano a lo que tenemos que hacer, a disfrutar, a relajarnos, a darnos nuestros bañitos, a divertirnos, a estar con los amigos, con la familia. Pues no perdamos el tiempo después en males mayores. Así que vamos a estar muy atentos a lo que compramos, a lo que entra en casa y a y lo vuelvo al principio, ¿no? A, 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 los a los que están detrás de las redes sociales y la web, intentando que caigamos en sus redes. Eh, nunca mejor dicho. Eh, Miguel Ángel, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Acabamos se temporada. Acabamos, acabamos. Voy que a echar tengo. de menos. Bueno, nos llamamos. Si te parece, una en semana nos llamamos. ¿Cómo va la cosa? Bien, tal. Me cuenta algún fraude que tenga entre manos. O quedamos para tomar algo, sin Exactamente, eso también me gusta. Que tenga buen verano. Igualmente. Y gracias por todo. A vosotros. Nos marchamos.